1, 2, 1, 2. Sí, ahora sí. ¿El quién? Aló.
Atento que la bici viene. Atento que la bici viene. Atento que la bici viene. Déjeme salir. Atento, José Ramón. Hello. Está muy lejos. No me puedo agachar. Atento, José Ramón. No puedo. Y se va a hablar. Me quito mejor, marido. Por favor, por favor. Acérquese un poco más. Por favor, exacto. Okay. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Por favor. Gracias. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, porque de esta manera nos permiten transmitir a la sociedad dominicana la llegada de este importante instrumento, esta importante maquinaria para acelerar el proceso de rescate de los mineros que se encuentran atrapados en una mina en Maimón, Bonao. Se trata de la llegada de un equipo, una maquinaria tuneladora especial capaz de tunelar más de 2 metros por hora, lo que significa que nosotros, que tenemos menos de 20 metros para llegar y extraer a los mineros, podíamos lograr ese objetivo en muy poco tiempo. Esta máquina ha sido traída la noche de hoy en un avión militar del gobierno canadiense, gracias a las gestiones directas del presidente de la República, Luis Abinader, con el gobierno de Canadá, para esta cooperación que tiene un hondo significado para la República Dominicana en cuanto a poder rescatar a esas vidas, a esos jóvenes, y al mismo tiempo una expresión de gran cooperación de parte del gobierno canadiense. La máquina será trasladada hoy mismo a Maimón. Mañana los operarios y los técnicos especialistas que arribaron con ella esta noche trabajarán de inmediato en el ensamblaje y puesta a punto. Se trata de un equipo de más de 52.000 libras de peso, un viaje de más de 5 horas, y esos técnicos trabajarán mañana en la preparación para iniciar a la brevedad posible los trabajos finales de perforación y de rescate de los mineros. Quiero dejarle a ustedes con la señora vicepresidenta Raquel Peña. Muchas gracias, ministro Almonte. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí por instrucciones de nuestro presidente Luis Abinader, quien ahora mismo está volando en una, porque está regresando de Colombia. Ustedes saben que participó de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, señor Petro, pero está llegando en los próximos minutos aquí a nuestro país. De lo contrario, él mismo estuviera aquí agradeciendo y recibiendo este Boeing C-17 que proviene de nuestro amigo país de Canadá, quien ha reaccionado de manera inmediata a la solicitud que le hiciera el presidente Luis Abinader a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y, por supuesto, también de la Embajada de Canadá en el país y de nuestra embajadora en Ottawa, en Canadá, quien también todos juntos han hecho lo necesario, pero lo importante es resaltar aquí es la respuesta rápida y oportuna del gobierno de Canadá. Y estamos recibiendo pues el personal técnico, pero también, como bien explicó el ministro Almonte, el equipamiento necesario de esa excavadora de mina para nosotros acelerar el proceso y finalmente poder sacar de la mina de Maimón a Carlos y a Gabriel. Nosotros estamos siendo responsables conjuntamente con la compañía Cormidón para realmente pues sacar a esos dos mineros en buenas condiciones de salud lo antes posible. Y estamos seguros que con la gracia de Dios, pues lo vamos a lograr. Así que muchísimas gracias a ustedes. Está toda la logística, como bien dijo el ministro Almonte, armada, montada, para inmediatamente
pues trasladar ese equipo a la mina e inmediatamente ponerlo en funcionamiento y en las próximas horas pues poder tener fuera de esa mina tanto a Carlos como a Gabriel. ¿Con cada de los equipos se puede estimar un tiempo de rescate? Más o menos. Bueno, el ministro Almonte habló que de acuerdo a la capacidad de esa maquinaria pudiéramos tenerlo cerca de antes del martes, si todo sale como está previsto. Así gracias, que muchacho. Con Dios delante así será. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. En 5 horas. Gracias. Maimón. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ya escucharon. Ya escucharon a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien dice que en 5 horas puede ser que llegue a Maimón el equipo necesario para salvar a los mineros de Maimón. Nosotros pudimos escuchar que tiene un peso el equipo de 52 mil toneladas y que inmediatamente los equipos serán enviados a Maimón esta noche, 5 horas de camino. Entonces van ellos a descansar, a preparar los equipos mañana. Se espera que para el martes sea cuando ya esté listo todo para sacar a los mineros Carlos y Alexander. Nosotros les llevaremos todas las incidencias a través de RTVD Canal 4. Podemos ver aquí cómo la vicepresidenta recibe los equipos necesarios junto a los técnicos que vienen de Canadá a través del gobierno de Canadá y la embajadora dominicana en ese país. Nosotros también pudimos escuchar que todo el proceso que se ha realizado para recibir estos equipos, que en 5 horas, como pudieron escuchar, estarán en Maimón. Se espera que mañana a primera hora, cuando los técnicos que llegaron de Canadá puedan comenzar a trabajar en los equipos para que puedan iniciar inmediatamente y que el martes, Dios mediante, como pudieron escuchar, sean los mineros sacados de la mina. Si tienen alguna pregunta. Buenas noches, si tienen alguna pregunta allá en el estudio.